Hoy en Veracruz a la Carta, Michelle y Abraham nos dan un recorrido por las deliciosas recetas de pescados y mariscos que hemos encontrado en nuestro estado. En este programa disfrutaremos de los diferentes estilos para preparar componentes básicos de nuestra cocina, la riqueza de nuestras aguas a nuestras mesas, los pescados y mariscos veracruzanos. Los pescados y mariscos son un componente importante de una dieta saludable. Contienen proteínas de alta calidad y otros nutrientes esenciales. Pueden ser bajos en grasas saturadas y pueden contener ácidos grasos omega 3. Con los pescados y mariscos, la aventura gastronómica comienza aquí. Comencemos en un lugar de boca del río, donde la fusión de identidades nutren la diversidad de sus platillos. Estamos llegando a un lugar muy recomendado por los boqueños, que es la Estancia de Boca. Un lugar donde la pasan muy a gusto, que tiene música en vivo, donde se pueden relajar y comer sabrosísimo. Aquí en este lugar podrán encontrar una carta muy variada. Michelle, a mí me platicaron que aquí tienen un molcajete gourmet con pulpo, con camarón, en aceitito de oliva, que está buenísimo. ¿Cómo ves? ¿Se te antoja? Bueno, pues acompáñenos a probar y a conocer el lugar. ¿Qué dices? ¡Vamos! Amigos, tengo el orgullo de estar en la Estancia de Boca, un lugar que para mí, en lo personal, tiene mucho significado sentimental. Yo aquí crecí y aprendí mucho de la cocina. Y hoy me encuentro con el chef, señor Jorge Guillermo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por haber venido a la Estancia de Boca. Y bueno, presentándole aquí unos platillos de comida hispánica. La Estancia de Boca es un restaurante de fusión hispánica y con sus especialidades. Y hoy tenemos tres de esas especialidades. Chef, ¿nos podrías presentar lo que tenemos enfrente? Bueno, hoy les preparamos tres de los platillos, que son de alto valor aquí en este restaurante, la Estancia de Boca, que es el filete relleno de mariscos con salsa Veracruz y una salsa bernesa, donde le dimos una fusión entre comida mexicana, comida francesa. Tenemos también lo que son los camarones Pekín Chic, unos camarones que son ahora sí que típicos de toda la región del sureste del estado. Y también tenemos lo que es el boom del restaurante, ¿no? El molcajete gourmet de mariscos. Que se ve delicioso, huele delicioso. ¿Este qué lleva? Este platillo ahora sí que fue complot con el señor Guillermo Bouches. Es un platillo que lleva mariscos, lleva camarón, pulpo, lleva echalot, lleva cebollines, lleva lo que es también ajo, hojas de olor, como es la hoja de aguacatillo, también lleva lo que es chile de árbol seco. O sea, es una cantidad de ingredientes regionales e internacionales también, claro. Bueno, amigos, de verdad, yo sí se los puedo decir, aquí estamos entre familia, es un restaurante único en su clase, donde los van a atender como ustedes se merecen. No se preocupen por el precio, aquí hay para todos gustos, tamaños y sabores. Bueno, chef, yo la verdad, ¿cómo andas de hambre? Pues sí, la verdad ya es hora de la comida, ¿no? Ya es hora de degustar alguno de los platillos, ¿no? que sacamos para que todo el mundo lo conozca. Y vaya, los esperamos ahora sí que la Estancia de Boca. Cuando vengan a Veracruz, no duden en pasar por nosotros desde desayunos hasta la comida y la cena, que la verdad les recomiendo ampliamente. Y continuando con estos riquísimos sabores, vamos a Plan del Río, en Emiliano Zapata. Y estamos en el restaurante El Fuerte 1847, que tiene unos jardines hermosos. También tienen un criadero de mojarras, donde el cliente puede escoger su mojarra que va a comer, y bueno, pues ya que la preparan con su sazón especial. Así que vénganse a conocer para que puedan escoger su pescado y se lo cocinen a su gusto. Nosotros vamos a agarrar nuestro pescado y a cocinarlo. Y ya me encuentro aquí con Luis, el encargado de que todo esto se mantenga en orden. Luis, ¿por qué no les platicas a todos los que nos están viendo cómo empezó este proyecto del Fuerte? Ah, sí, mire, fue hace como 15 años, con un pequeño estanquecito, los que están allá, ya la que había enseñado de la cría. Y así fue, como mis tíos y mis abuelos empezaron con este proyecto, desde muy, muy, muy pequeño, ¿no? Un estanquecito, y ahí fueron creciendo cada día más y más y más. Y hasta ahora, mire, que tenemos 15 años con el criadero y 4 con el restaurante. Oye, no, pues muy bien, la verdad. ¿Y por qué no nos detallas cómo funciona lo del criadero?
Ah, sí, mire, se divide en etapas, lo que es la cría, la precría, preengorda y engorda. Cada etapa lleva su proceso. Para que una mojarra crezca de 500 a 600 gramos, necesita 6 meses de crecimiento hasta llegar a la venta. Es la que tenemos por acá, mire, ya hasta que ya está grandota. ¿Y cómo las alimentan? Tienen una dieta balanceada, ¿no? Sí, les damos puro alimento balanceado que lleva harina, trigo, sorgo y harina de pescado. Es el alimento que aquí tenemos. ¿Y esta mojarra que tenemos aquí en la mesa, cómo se preparó? Ah, mire, esta es una mojarra, se llama el fuerte de la casa. Es mojarras fritas, lleva camarones al mojo, camarones enchipotlado, pulpos encebollados, papas, arroz, frijolitos, ensalada. Pues todo preparado al instante y súper fresco. Sí, todo es al instante, súper fresco. De hecho, contamos con una inocuidad por parte de la Zagarpa. No podemos dar ningún alimento químico ni tóxico. ¿Qué te parece si les dices a todos los que nos están viendo que se animen a venir aquí al Fuerte, que se la van a pasar increíble, toda una experiencia? Ah, pues acá los esperamos en el Fuerte, aquí estamos, mire, con unas refrescantes bebidas y pues bienvenidos. Muestras de la calidad de los productos que hay en Veracruz te están esperando. Bueno amigos, pues nos encontramos en la antigua, estamos en el bulevar que no tiene mucho que lo inauguraron, es un paseo muy bonito y aquí con el calorcito se nos antojó meternos a las Delicias Marinas, un lugar con una vista muy bonita al río. Y nos dijeron que nos van a preparar una de sus tantas especialidades. Yo creo que va a ser el huachinango a la antigua. Así que ¿por qué no vamos y conocemos? Bueno amigos, pues ya estamos aquí adentro de las Delicias Marinas y ya estamos en nuestra mesa. Tenemos de espaldas el río y bueno, con esta compañía tan agradable, me encuentro con el señor Gustavo Pale. ¿Cómo está, don Gustavo? Bien, bien, gracias. Muchas gracias por recibirnos. Oiga, qué rico se ven estos platillos. ¿Me podría platicar de los nombres y su preparación? Sí, claro, en este tenemos aquí el huachinango a la antigua, que es una de nuestras especialidades y un platillo like, el cual está preparado, sí, lleva acuyo, epazote, jitomate, cebolla, chile y también se guisa con aceite de olivo, aquí sobre aluminio y se empapela para posteriormente hacerlo al vapor. Se ve delicioso, entonces ya va empapelado y ahí se cuece todo el recaudito y eso, ¿no? Sí, y antes que nada se amarina el pescado también con sal y pimienta. Ok, y esto es la brocheta de salmón, ¿no? Que lleva camarón también. Sí, esta es una brocheta de camarón con salmón, la cual lleva también el tocino, el pimiento, tomate y cebolla. Y se le pone sal al gusto y posteriormente se pone en la plancha. Sí, esto también puede considerarse como uno de nuestros platillos light. Y va con una guarnición de arroz blanco y verduras juliana. Buenísimo. Y bueno, y para coronar, lo que no podía faltar en la mejor mesa cuando esté en un restaurante de mariscos, los langostinos. ¿Estos langostinos cómo se llaman, señor? Se llaman langostinos a la cazuela con ajos y están previamente marinados también con pimienta y ajo y los ponemos en aceite de olivo con ajos que los machacamos y le ponemos unos chipotles o chiles secos como se conoce comúnmente y se ponen a freír hasta que quede el toque que tienen ahorita. Y disculpen amigos, ya les presenté la señora Victoria, ¿verdad? Victoria Morales, también propietaria del lugar. ¿Cómo está, señora? Muy bien, muchas gracias por estar aquí, por visitarnos y por la promoción que puedan darle a la antigua, que bastante falta nos hace. También queremos agradecer a nuestros clientes todo el apoyo que nos han brindado durante estos 30 años que estamos ya aquí en las Delicias Marinas. Aunque somos ya de 3 generaciones, desde mi abuela, la señora Berta Escoto, luego mi madre Rosa García, desde 1959 estamos a sus órdenes. Ya ven amigos, vénganse acá que están estrenando bulevar, está el clima delicioso, no está para nada caro, o sea, es algo para todos los bolsillos, los van a atender muy bonito y van a comer delicioso. Yo de mientras vamos a probar esto y vamos a continuar. Ahora conozcamos un platillo muy popular, preparado de forma muy original. Nos encontramos en el restaurante Maravillas, que se encuentra ubicado al final del bulevar Ana de la Reguera,
a la cual también le mandamos un saludo que seguro nos está viendo en el programa. Doña Cira, ¿qué nos preparó? Un platillo muy especial para usted, ¿no? Así es barbacoa de marisco. Se compone de su hoja de plátano, lleva acuyo o hoja santa, como lo conocemos aquí. Se compone de su jaiba, su pescado, que es un pedazo de robalito, un pescado. Lleva camarones enteros, camarón, aparte en pulpa, camarón, caracol, pulpo y jaiba. Es un platillo tradicional que aquí lo elaboramos porque, pues, como es siempre la barbacoa de borrego, la barbacoa de pollo, la barbacoa de res, y ahora es de marisco, que le da un sabor exquisito porque se cose en su jugo, y va crudo, se cose en su jugo y aparte pues es exquisitamente, y aquí los esperamos. Bueno, pues ahora me acompaña Conchis, quien nos preparó un arroz a la tumbada. ¿Cómo estás, Conchis? Bien. Oye, platícanos, ¿cómo hiciste este platillo? Bueno, mira, se fríe lo que es el arroz y se le agrega lo que es el caldo, donde se coció lo que es el camarón, el caracol, el pescado y la jaiba. Haz de cuenta que de ahí se le agrega lo que es el arroz y de ahí se le pone lo que es el pura pulpa, lo que es tanto, porque como verás lleva lo que es jaiba entera, pero también lleva lo que es jaiba desmenuzada, lo que es la pulpa, lo que es el camarón, el caracol y la jaiba. Oye, Conchis, huele muy rico. ¿Quién te enseñó a hacer este platillo? Pues aquí viendo. O sea, prácticamente aprendiendo, si traes ganas, todo se aprende aquí. Oye, ¿y cuál es tu sello personal en este arroz a la tumbada? ¿Cómo? El chilito. El chile. Se le agrega lo que es el chile para que le prenda un sabor picosito, pero no tan picoso, o sea, suave. Porque hay muchas personas que le gustan más picosos y otros no. Bueno, pues, ¿qué te parece si lo probamos? Sí. Bueno, pues. Y en la capital veracruzana también te sorprenderán aromas y texturas exquisitos. Me acompaña aquí en la terraza con una lluvia muy fresca y agradable el chef Pavel. Chef, hola, ¿qué tal? Bienvenido al programa Veracruz a la Carta. Platícanos un poco de lo que tenemos aquí en la mesa, unos platillos muy bien presentados. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al restaurante Tecato, que está dentro del Hotel Colombia en la ciudad de Jalapa, Veracruz. De este lado tenemos una de nuestras pastas, que es la especialidad de espagueti frutti di mare, que está a base hecha de mariscos, salsa de pomodoro y va acompañado con espagueti. Chef, platíquenos un poco de cómo fue esta elaboración, desde tener los ingredientes listos hasta ya su presentación final. Ok, bueno, este platillo empezamos salteando un poco de ajo. Luego mantequilla, salteamos ajo, jitomate y cebolla, hierbas italianas para hacer la salsa. Ese es el primer paso. Después la licuamos, ya una vez licuada, se procede a saltear otra vez ajo, mantequilla, todos los mariscos, que es camarón, salmón, mejillones, y luego se les da un toque de brandy, se flamean y después se les incluye la salsa pomodoro. Y al final, pues, queda este rico resultado. Se ve muy rico, chef. También de este lado tenemos un salmón, ¿verdad? Así es, esta es la especialidad de la casa. Lo nombramos el salmón pecato. Es una rica combinación de salmón con mole. Es exquisita, que una vez que la prueben, vaya, no la dejarán de pedir. Chef, y también dicen que sería un pecado no venir a probar estos platillos. Así es. Bueno, y también en el centro del hotel hay una lámpara increíble que simula como la lluvia muy jalapeña, representativa de esta ciudad, muy bonita, que espero vengan, se animen a conocer este hotel, a hospedarse y a comer en su restaurante, estar en la terraza, que es muy agradable, una vista increíble. Y pues muchas gracias, chef.